quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Vamos a besar la nieve y vamos a volar. Vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Recibiste tu papá, un saludo a vos y a toda la familia, digo que siga así. O sea, la verdad que soy un pibe de 10. Saludos, Tupac. También, Tupac, quería decirte de que, bueno, yo he aprendido mucho de vos. A veces creo que no te he enseñado mucho, sino que de todas las charlas que hemos tenido y hemos analizado las cosas, de muchas cosas, he aprendido mucho. A pesar de que yo soy tu abuelo y te tendría que haber yo enseñado, vos me enseñaste a mí. Y una de las cosas que te deseo toda la suerte del mundo es en que puedas lograr una gran familia para poder ser feliz.
Hola Tupac, ¿y conmigo cómo estás? Te mando un saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Orgulloso de lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando en tu vida. Acá estamos trabajando y deseándote lo mejor en tu futuro, en tu presente, en tu vida. Te mando un fuerte abrazo y sé que vas para mucho más. Para mucho Hola, más. Tupac. Queremos saludarte y felicitarte por esta nueva etapa. Estamos tratando de hacer este video que nos está costando. Te queremos mucho. Desearte lo mejor en este nuevo comienzo y que lo disfrutes a pleno. Felicitaciones por este nuevo comienzo. Te queremos. Felicitaciones con tu padre. Bueno, te queremos. Te queremos. Queremos. Te queremos. Es que, según lo que me contaron las malas lenguas, cuando tu mamá compró el auto, ¿cómo se llama, Miguel, el auto que tienen? Ah, el auto, un Fiesta eso, ¿eh? Un Corsa. Cuando compró el Chevrolet Corsa, dicen las malas lenguas que hubo un accidente. ¿Por qué? Porque dice que se cayó un pomito completo ese de la gotita. Y dice que justo fuiste y te sentaste vos. Y dice que a partir de ahí no te bajás del Corsa. Es decir, que me dijeron que me dicen, ¿no? La mala onda, yo no tengo, no, capaz que son puras mentiras, pero que vas hasta el baño en el auto. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, y esto es para cuando más adelante madures y porque claro, uno cuando es joven, uno nunca se tiene que olvidar que es joven. Así que el otro tema es este dinamita que sea hincha de River. ¿Sí? Algún día vas a madurar, vas a comprender las cosas como son y te vas a hacer buen hincha de Boca. Y vas a ser feliz. Como Román. Éxito, Tupac. Tupac, quería felicitarte por todos tus logros, ya tanto en como te recibiste de técnico en escuela, también felicitarte por todos los logros que lograste en el ciclismo, el cual me hiciste volver a mí también al ciclismo, pero bueno, quería contarte qué me pasaba a mí cuando yo iba a la escuela técnica, que en realidad no la pude terminar, que la veía tan difícil. Yo me acuerdo que cuando veía a los chicos de sexto, séptimo año, yo decía, qué capos esos pibes, yo podré lograrlo. Y bueno, ahora estoy orgulloso de que vos sos uno de esos pibes que yo veía que eran los capos que se iban a recibir de técnico. Por eso te quiero felicitar, has logrado mucho más de lo que uno ha logrado. Y bueno, te felicito por lo que sos y por todo lo que vas a lograr. Listo. Bueno. Hola Tupac, me pareció importante mandarte un video mensaje, ahora que sos un nuevo técnico, sos un nuevo maestro mayor de obra acá en Cutralcó, que te rompiste un poco los cachos estudiando, ¿sí? Que seguramente vas a ser un gran profesional, ¿sí? Que seguramente si te pones las pilas vas a llegar muy lejos, pero todo depende de una cosa, de proponerlo o proponérselo a uno mismo y tratar de cumplir con esas metas. Y ahí hay un problema, porque vos, como yo, sos geminiano, y los geminianos por ahí ponemos metas pero no ponemos plazos. Es decir, buscamos lugares, pero no decimos en cuánto tiempo. Entonces, por ahí, eso capaz que te va a costar. Igual sé que cuando se te pone una cosa en la cabeza, sé que no le aflojás hasta que lo cumplís. Y te deseo un montón de cosas que te vaya bien, porque sos un buen pibe. Son un pibe sano, son un pibe que por lo menos
lo que yo conozco de vos marca cosas muy positivas, ¿sí? Y sería una pena que te desperdicies por alguna cuestión que no tiene que ver con nada. Yo sé que el día de mañana vos podés seguir estudiando y podés seguir capacitándose. Y si lo haces, hacé buscando algo que te haga sentir bien y que te llene de placer. Es decir, buscá un trabajo que, aparte de permitirte ganar el pancito de cada día, como decimos con tu abuelo, te lleve a hacer una cosa feliz, que estés feliz con tu laburo. Esa es la gran diferencia que puede haber entre un empleado, ¿sí?, y entre un trabajador. Lo que sí, un par de detalles. El primer detalle es que... Hola, hola, que Tupac, ¿cómo estás? Quería felicitarte por tus logros. Quería decirte que estoy muy orgullosa de vos. Estás culminando una etapa realmente maravillosa. Me acuerdo de aquellos tiempos en los que estábamos trabajando juntos en la escuela 152, con ese grupo tan lindo de alumnos. Tengo mis mejores recuerdos y fundamentalmente de vos. Recuerdo las charlas que teníamos y por lo visto se ha ido cumpliendo cada una de las cosas que yo te decía. Estoy sumamente orgullosa de vos, quería dejarte este saludo. Para mí es maravilloso ver que mis alumnos van cumpliendo las etapas y que van por más. Te dejo mis felicitaciones. Sé que vas a estar pensando en algo más. Seguramente vas a seguir estudiando y seguramente vas a tener nuevos éxitos. Tupac, siempre estuve muy orgullosa de vos, te lo dije cuando trabajábamos juntos y bueno, a pesar de la distancia y de que estamos en diferentes lugares y diferentes actividades, sigo pensando en mi maravilloso alumno. Te felicito, realmente estoy emocionada de saber de tus logros. Te mando un saludo enorme, un beso, un abrazo y a toda tu familia también, que seguramente estarán sumamente orgullosos de vos. Muchos besos, felicitaciones. Estoy orgullosa de vos. Bueno, Tupac, te quería decir que te felicito y que ojalá se te cumplan todas tus metas y todo lo que tengas pensado en tu vida. Y muchas felicitaciones por todo lo que has logrado. Y no sé. Seguí así, que vas a salir adelante. Te quiero mucho. Ya lo sé, la vida es un juego. Hay que saber perder o ganar y caminar sin perder el suelo. No dejes que nada se robe el color de tu vida. Sin miedos y pensarás que no puedes continuar, pero al final tú escribes tus sueños. No dejes que nada se robe el color de tu vida. Con
tienes la fuerza, no pierdas la pasión.